De lo que estamos hablando es de la economía de los cuidados, que se suele gestionar en el hogar con la habitual desigualdad hombre-mujer, pero también se puede promover desde las instituciones y también desde la comunidad, teniendo en cuenta la perspectiva de género, que es central, así como la promoción de la corresponsabilidad. Estamos hablando de algo muy importante, de la materialidad de la vida cotidiana, de buscar una vida sana y segura, de actividades imprescindibles para regenerar ese bienestar material y emocional de las personas. Toda esta reflexión no nace ahora, proviene desde las perspectivas del feminismo y de la ecología social a la que tanto debemos.